Largaron el clásico Gran Bretaña Grupo 3. Trata de hacer la delantera el 4. Inalcanzada. Tres cuartos de cuerpo la sigue el número 1. Alta gama. A medio cuerpo corre el 3. Jeichinho Dossi. A la cabeza por fuera el 5. Joy Gateada. A un cuerpo y medio abierta el número 9. Astrid. A tres cuartos de cuerpo corre el 6, Leoparda Brava. A tres cuartos de cuerpo por fuera el número 7, Isabel. A medio cuerpo el 8, Tres Botas. A dos cuerpos corre el número 2, Ode Paulista en los últimos 800 metros. El 4, Inalcanzada, el pescuezo de ventaja la sigue el 9, Astrid. A tres cuerpos y cuarto por fuera corre el 5, Joy Gateada. A un cuerpo adentro el número 1, Alta Gama. Comienzan a volcar el codo las del clásico Gran Bretaña. Grupo 3, ya están en la recta final. Por fuera el 9, Astrid. Adentro el 4, Inalcanzada. Tercera el 5, Joy Gateada. Por fuera corre el número 8, Tres Botas. Adentro el número 1, Alta Gama en los últimos 320. Por dentro el 4, Inalcanzada. Medio cuerpo la sigue el 9, Astrid. Tercera corre el 5, Joy Gateada. Por fuera el 8, Tres Botas en los últimos 200 metros. El 4, Inalcanzada. Tres cuartos de cuerpo la sigue por fuera el 9, Astrid. Tercera corre el 5, Joy Gateada en los últimos 70 metros. El 4... Inalcanzada, tres cuerpos de ventaja, gana el clásico Gran Bretaña, grupo 3, y cruzaron el disco. Estoy con Sergio Dorneles, entrenador de Inalcanzada, que se quedó con esta prueba clásica aquí en Maroña. Felicitaciones. Gracias. Bueno, hoy no hubo para más nadie, ¿no? Digo, totalmente contundente la victoria, muy cómoda, incluso hasta en los metros finales donde define. Sí, la verdad es que sí. Na última carrera, Santiago não estava bem e teve uns contratempos, não deu para avaliar direito e estava lejos da carreira dela. Agora sim, agora deixou trabalhar e se acomodou e aí mostrou o que é. Lazo, la verdad que la corrió de excelente forma, tal cual es su forma de correr. Sí, claro. Él ya venía con un crack encima, que era el Julio, ahora entró Lazo, que ni que habrá, ¿eh? Otro campeón y está, y siguió lo mismo.
La verdad que en esta distancia es impresionante lo que corre en la alcanzada y bueno, la gente debe estar del otro lado allí disfrutando como locos de esta victoria. Ah, sí, con certeza, sí. Chicho, Gabriel y Remeceiro, ele está como louco. É uma jégua excepcional, né? Uma jégua que no tiro de 1400, quando ela está bem, corre de verdade. Bueno, las felicitaciones para vos, para todo el equipo y también para toda la gente ahí del Estadio El Chicho. Gracias.